Génesis 34. Una Dina, la hija que le había dado a Jacob, salió una vez a ver a las mujeres del país. Dos Siquem, hijo de Hamor el Gibita, príncipe de aquella tierra, la vio, se la llevó, se acostó con ella y la humilló. Tres Su alma se aficionó a Dina, hija de Jacob, se enamoró de la muchacha y trató de convencerla. Cuatro Siquem dijo a su padre Hamor: tómame a esta chica por mujer. 5 Jacob oyó que Siquem había violado a su hija Dina, pero sus hijos estaban con el ganado en el campo, y Jacob guardó silencio hasta su llegada. 6 Hamor, padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él. 7 Los hijos de Jacob volvieron del campo al oírlo, y se indignaron los hombres y les dio mucha rabia la afrenta hecha por Siquem acostándose con la hija de Jacob. Eso no se hace. 8 Hamor habló con ellos diciendo: mi hijo Siquem se ha prendado de vuestra hija, así que dádsela por mujer. 9 Emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas, y tomad para vosotros las nuestras. 10 Quedaos a vivir con nosotros. Tenéis la tierra franca. Instalaos, circula libremente y adquirid propiedades. 11 Siquem dijo al padre y a los hermanos de la chica: ojalá me concedáis vuestro favor, y yo os daré lo que me pidáis. 12 Pedidme cualquier dote, por grande que sea, que yo os daré cuanto me digáis. Pero dadme a la muchacha por mujer. 13 Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor con disimulo, y dirigiéndose a aquel que había violado a su hermana Dinah. 14 Dijeron: no podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a uno que es incircunciso, porque eso es una vergüenza para nosotros. 15 Tan solo os la daremos a condición de que os hagáis como nosotros, circuncidándose todos vuestros varones. 16 Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos para nosotros las vuestras, nos quedaremos con vosotros y formaremos un solo pueblo. 17 Pero si no nos escucháis respecto a la circuncisión, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. 18 Sus palabras parecieron bien a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. 19 Y el muchacho no tardó en ponerlo en práctica, porque quería a la hija de Jacob. Él mismo era el más honorable de toda la casa de su padre. 20 Hamor y su hijo Siquem vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a todos sus conciudadanos diciéndoles: 21 Estos hombres nos vienen en son de paz. Que se queden en el país y circulen libremente, pues ya veis que pueden disponer de tierra espaciosa. Tomemos a sus hijas por mujeres y démosles las nuestras. 22 Pero solo con esta condición accederán estos hombres a quedarse con nosotros para formar un solo pueblo. Que nos circuncidemos todos los varones, igual que ellos están circuncidados. 23 Sus ganados y hacienda y todas sus bestias no van a ser para nosotros, así que lleguemos a un acuerdo con ellos y que se queden con nosotros. 24 Todos los que salían por la puerta de la ciudad escucharon a Hamor y a su hijo Siquem, y se circuncidó todo varón que salía por las puertas de la ciudad. 25 Pues bien, al tercer día, mientras ellos estaban adoloridos, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dinah, blandieron cada uno su espada y entrando en la ciudad sin peligro mataron a todo varón. 26 También mataron a Hamor y a Siquem a filo de espada, y tomando a Dinah de la casa de Siquem, salieron. 27 Los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos, pillaron la ciudad que había violado a su hermana. 28 Se apoderaron de sus rebaños, vacadas y asnos, cuanto había en la ciudad y cuanto había en el campo. 29 Saquearon toda su hacienda y sus pequeñuelos y sus mujeres, y pillaron todo lo que había dentro. 30 Jacob dijo a Simeón y a Leví: me habéis puesto a malas haciéndome odioso entre los habitantes de este país, los cananeos y los perisitas, pues yo dispongo de unos pocos hombres, y ellos van a juntarse contra mí, me atacarán y seré aniquilado yo y mi casa. 31 Replicaron ellos: es que iban a tratar a nuestra hermana como a una prostituta.